Vamos con el signo de Escorpio para ver qué mensajes hay desde el plano económico, emocional y espiritual que nos quieren decir las runas para Escorpio para este mes de abril. Recuerden que esta es una lectura general de cómo van a estar las energías en el mes de abril. Bien, Escorpio, en el plano de lo económico, las energías van a estar a comienzo de este mes. Yo lo que veo es que las energías van a estar un poco en movimiento. Es como que el económicamente va a haber cierta sensación de ansiedad en lo económico. Como que se va a ver un poco como cuando uno tiene esta ansiedad de que qué va a pasar, voy a llegar a fin de mes, cómo voy a estar, podré llegar a pagar esto. Es como que va a estar esa energía porque está en el pensamiento con las aves. Ahora bien, en el plano de lo concreto, abril es un buen mes para Escorpio porque tenemos los anillos junto con la energía de la mujer. Recuerden que la energía de la mujer en las runas brujas es la fertilidad. Es la nutrición, es el cuidado y los anillos, la alianza, el concretar. Es decir, que para Escorpio en este mes va a ser un mes en lo económico para concretar. Si bien el pensamiento comienza a volar y sentir cierta inseguridad en el plano de lo tangible, va a ser un momento en el que se concretan empleos, ascensos. Incluso si estás creando un emprendimiento, con el comenzar a concretar ese emprendimiento. Simplemente, y el desafío para Escorpio es no dejes que tu mente te juegue una mala pasada. A veces cuando estamos, y sí, yo creo que es lo más normal, ¿no? Cuando vemos que económicamente las cosas no están funcionando bien, obviamente que uno va a tener esa preocupación. ¿Quién no? Yo, todos tenemos esa preocupación, si va a salir bien, si voy a alcanzar a pagar, que si las cuentas, la escuela, obviamente va a estar esa preocupación en el aire. Pero a la final se van a poder concretar todas esas iniciativas, actividades que tienen que ver con el plano económico. Si incluso estás a la espera de un pago, si estás a la espera de un dinero, es como que se va a poder dar ese dinero. Si estás buscando un préstamo, también se va a poder dar. Es que energéticamente, como que están las energías ahí, solo que no dejes que tu mente te auto boicotee y que se atrase lo que de por sí se va a comenzar a dar. En el plano de lo emocional, aquí en el plano de lo emocional, sí, tenemos, digamos, como que va a ser un mes en el cual van a haber también algunas fricciones en el plano emocional con respecto a mis relaciones, porque tenemos por un lado, tenemos a la runa de las aguas que nos habla de la fluidez, del movimiento. Tenemos otro lado, al sol. Y tenemos a un lado, en el medio de estas dos runas, tenemos las lanzas cruzadas. Si eres una persona que tiene una relación, me está hablando que el mes de abril va a ser un mes en el que puede que se presenten ciertos conflictos, puede que se presenten ciertas situaciones que puedan generar un desbalance, que puedan generar momentos tensos dentro de la relación. Pero lo que te dicen las runas es que se van a resolver. No van a ser situaciones que van a hondar o que van a acabar mucho en la relación. Simplemente el desafío para Escorpio es no dejarse llevar por las emociones. Esas situaciones conflictivas o tensas van a hacer que tus emociones estén a mil, que estallen, que quieras discutir, que quieras reclamar, que incluso comiences a sacar cosas del pasado. Pero lo que te dicen las runas es calmar las emociones,
usar más la mente, más la inteligencia, porque de esta forma vas a poder obtener la energía del sol, iluminar, en vez de traer toda esa energía de conflicto, de llevarte a todo por delante, a ser más inteligente, calmar las emociones por más que tengas ganas de ahorcar al otro, básicamente. Calmar las emociones, contar hasta 10, porque esto va a hacer que ilumines la relación y va a hacer incluso que la relación se, digamos, se fortalezca, sería la expresión. El poder pasar estas tormentitas que se van a dar en abril, que pueden tener que ver también con la mente que veíamos en el plano económico y todas estas preocupaciones que también obviamente cuando tenemos muchas preocupaciones en la mente van a hacer que también en lo emocional hasta la cosita más mínima estallemos. Entonces vamos a cuidarnos de eso, Escorpio, a que nuestra mente no haga ahí travesuras en nuestras emociones y que cualquier cosa mínima nos exalte y comenzamos a tener relación, tener, perdón, discusiones con nuestra pareja. Bueno, relaciones también está bueno, pero no tener discusiones con la pareja. En el plano de, bueno, antes de pasar a las personas que no tienen una relación, escorpianos que no tienen relación, pero desean tener pareja, nos habla acerca de que es un buen momento para fluir. Es un buen momento para conocer personas, pero no es un buen momento para concretar relaciones, porque se viene teniendo un poco cierta fricción con relaciones pasadas. No he olvidado situaciones que tuve anteriormente, la pareja anterior, no he podido sanar. Entonces, cuando mi corazoncito todavía está pensando en esa persona, o no es que esté pensando en la persona, sino las cosas que vivió que de cierta forma me afectaron, no puedo comenzar a establecer una relación nueva, ¿no? Tengo que tomarme el tiempo para sanar. Y cuando ya sano, ya puedo salir con la energía del sol, a conocer, a disfrutar. Por el momento, dedícate a disfrutar. Dedícate a vivir tu sexualidad, a sentir, pero no a compromisos. No estás para compromisos. Estás para sanar y estás para darte ese amor propio. En el plano de la espiritualidad, tenemos a la estrella, la mazorca de maíz, el ojo y la hoz. Es interesante porque me he dado cuenta que en estas lecturas el ojo, la visión, ha estado como muy latente en el plano espiritual. Y es que creo que es un momento de balances a nivel general, todos los signos, pero en especial aquí lo veo en Escorpio. Es un tiempo de balances. Es un tiempo en el cual tú debes centrarte acerca de que qué es lo que necesitas para ti, qué es lo que deseas mantener en tu vida, qué es lo que te produce plenitud, qué es lo que te produce felicidad y fortalecer eso que te produce felicidad, te produce plenitud y comenzar a cortar personas, situaciones, emociones que no te permiten esa plenitud, que te restan energía. Es como que Escorpio es el tiempo de la hoz, de cortar. De lo que tenga que ir, se tiene que ir. De lo que yo tengo que soltar, voy a soltar. Porque si no hago este proceso de podar, de sacar la maleza, por más que yo quiera, nunca voy a ser feliz totalmente. O siempre mi felicidad va a estar dependiendo de pequeños destellos. Pero cuando yo saco lo que no me hace feliz de raíz, lo que yo percibo, porque Escorpio, el ojo, sabes qué es lo que no debes seguir ya en tu vida. Como te digo, no solamente son personas, porque a veces uno piensa que solamente son personas, pero a veces son emociones, a veces son rencores del pasado, a veces la falta de perdón, a veces también es la visión que tengo de mí mismo, de mí misma, cómo me veo. Entonces, a comenzar a soltar esos aspectos oscuros y esas sombras, a poder ver las sombras y comenzar a iluminarla.
Y si es una persona que sí me hace daño, una persona que no me hace bien, puede ser pareja, amigos, incluso familia. Hay familia a veces que, por más que uno quiera que estén en nuestra vida, no nos hacen bien. Entonces, por más que nos duela a soltar ese tipo de relaciones tóxicas, ese tipo de relaciones dañinas de nuestra vida, nos van a poder hacer sentir más felices, más estables. Así que bueno, Scorpio, espero que te haya gustado la lectura del mes de abril. Hermosa lectura con grandes desafíos, sobre todo para evolución. Los desafíos siempre en nuestra vida vienen para que evolucionemos y que cambiemos muchos aspectos. Entonces yo siento que los desafíos al principio son horribles, a ninguno nos gusta, pero a la final son para bendición de nuestra vida. En Belladona sabemos cuán importante es para ti crecer en tu camino espiritual. Es por eso que hemos creado una serie de libros, una serie de textos que te pueden ayudar en ese objetivo. Para acceder a cada uno de ellos, puedes irte a las plataformas virtuales de Amazon y Smashboard. Si no conoces cómo acceder, en la descripción de este video y en el comentario fijado te daremos los links para que puedas entrar a las páginas y realizar tu compra.